Welcome to our series on the third part of our preparation for consecration to Our Lady. The theme for the next seven days is knowledge of Mary. This is one of the most beautiful parts of the preparation, though the knowledge of God's most perfect creature could not be finished in our lifetime. St. Louis de Montfort says, Mary. Is the excellent masterpiece of the Most High. She is the beloved daughter of God the Father, the admirable mother of God the Son, and the faithful spouse of God the Holy Spirit, the sanctuary and repose of the Blessed Trinity. When God the Father resolved to send his only begotten Son into this world to be born of a woman, he chose and fashioned a woman. To be worthy mother of so great a son. When we met a very good child, we are quite likely to say, He must have a very good mother. We explain the child's goodness by the goodness of his mother. We believe that it is the mother's goodness which made the child good. But in God's infinite wisdom, Mary is the perfect mother of God because of her son who is God. And who made her so? God made, made her the perfect woman because God has chosen her to be the mother of His Son. And because God the Son is all holy and all perfect, Mary, His mother, must be as holy and perfect as she can be. And so St. Louis de Montfort did not hesitate to call Mary the excellent masterpiece of the Most High. The saints have said admirable things of Mary, the holy city of God, and as did Himself affirm, they were never more eloquent and more content than they spoke of her. Yet, after all they have said, they cry out that the heights of her merits, which she was raised up to the throne of the divinity, cannot be fully seen, the breadth of her charity, immeasurable the depth of her humility and of all her virtues and graces is an abyss which can never be sounded these are only few of st louis de montfort's words that is why i told you from the very beginning of this series to get a copy of his book through devotion to our lady now from the litany of the liturgy of the hours on the memorial of the blessed virgin on saturdays also says this God made the Immaculate Virgin Mary the purest home and the sanctuary of the Holy Spirit. How good it is to know Our Lady, her divine maternity, her immaculate conception, her perpetual virginity, her glorious assumption and crowning as Queen of Heaven, and her powerful intercession for us before the Divine Majesty. How good it is to contemplate her different titles in the litany. And to imitate her principal virtues. While we proclaim the divine praises and bless the Lord present in the most blessed sacrament, we cannot but also proclaim the greatness of Mary by saying, Blessed be the Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. When we think all of these, we will surely love the Blessed Mother with all our hearts. But how many think of our lady? How many who really love the Blessed Mother? And how many who knows the Queen of Heaven and Earth? During the Fatima operations, our lady told Lucia and I quote, I will take Jacinta and Francisco to heaven, but you are going to stay longer time. Jesus wants to use you to make me known and loved. And of course, you see, Jesus wants his most beloved mother to be known and loved. It is the desire of God to make Mary most holy to be known and loved through us. As we begin the third part of our preparation, let us ask the Holy Spirit to give us the knowledge of Mary so that what God the Son so desired may be fulfilled in us. And we give glory to the Eternal Father. Welcome back to our series. And we are now on the first day of Part 3, Knowledge of Our Lady. My name is Brother Julian Mary from the community Knights of the Holy Eucharist. Today, we begin our reflection taken from the Gospel of St. Luke, the story of the angels. Announcing the birth of our Lord to the shepherds who were watching their flock that night. It is a lovely thought that these shepherds who take care of the lambs would be the first chosen by God to see the infant child, the Lamb of God who takes away the sins of the world. It is also beautiful to think about the sublime teaching of our Lord on the virtue of humility. The Son of God. The bread of life which came down from heaven, born in the stable in Bethlehem. When the shepherds saw the child they repeated what they have been told about him, and everyone who heard were astonished. For who among them would not be astonished when they saw multitude of angels announcing the nativity of our Lord? And who would not be astonished? seeing the king of kings born in the most humble place and imaginable mary on her part treasures and ponders all these things in her heart she ponders in her heart all of god's gifts to her all of his words and all of his actions and plans and so mary possesses in her heart in her immaculate heart the treasure of christ's teachings and words Imagine our Lord stayed with the blessed mother for 30 years conversing heavenly things the love mercy and the goodness of the eternal father from the litany of the immaculate heart of mary we have this beautiful invocation heart of mary most faithful preserver of the words and action of jesus pray for us it is from the immaculate heart we find the teaching in the most wonderful way. And from the Immaculate Heart, we learn how to keep and ponder the words of God in our lives. Our Lord says If a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Such is the reward of those who keep and follow the words of God with lively faith and confidence in God's promise. Mary keeps the word of God and ponders all these things in her heart. Tells us what it means to be a true disciple of Christ. Mary provides us an example of one who is truly seeking the will of God, whatever vocation we chose in life. It is also good to think about of Mary as we begin this third part of preparation for consecration. How God performed miracles to the Blessed Virgin Mother. Our Lord did the first miracle in the order of grace when John the Baptist was sanctified in the womb of his mother. Also, through Mary's humble prayers, God performs the first miracle in the order of nature, changing the water into wine, but not just wine, but the best of wine, as the wedding in charge commented such is the greatness of mary even the time has not yet come for our lord to perform such wonders it is through the blessed mother that great miracle in the order of nature will come like the miracle of the sun that happened at arima the great miracle in the order of grace will also come perhaps the great conversion of man that will truly set the world a blaze on fire for the love of Jesus in the most blessed sacrament and Mary most holy with Mary's intercession this will surely come as to when we do not know for it is in the hands of god then let us turn to our lady as part of our preparation to consider the unique privileges that god has granted to her being the mother of god so that through this knowledge of mary We may give due honor as a fitting tribute to the son who fashioned for himself so great a mother. Tercera parte, segunda semana. Conocimiento de María. Los actos de amor, afectos piadosos hacia la Santísima Virgen. Imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega su continua oración mental, su mortificación en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina, siendo esto, como dice San Luis María Griñón de Montfort, las diez virtudes principales de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María, esta es la característica de nuestra devoción. Por tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen. María es nuestra soberana y nuestra medianera, nuestra madre y nuestra señora. Esforcémonos, pues, en conocer los efectos de esta realeza, de esta mediación, y de esta maternidad así como las grandezas y prerrogativas que son los fundamentos o consecuencias de ello nuestra santísima madre también es perfecta un molde en donde podemos ser moldeados para poder hacer nuestras sus intenciones y disposiciones esto no lo conseguiremos sin estudiar la vida interior de María o sea sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo y su unión con Él. San Lucas capítulo 2, 16-21-42-52 Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre, y viéndole, Contaron lo que se les había dicho acerca del niño, y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho. Cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando era ya de doce años, al subir sus padres, según el rito festivo, y volverse ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día. Buscáronle entre parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Cuantos le oían, quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu, que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos, Señor, de la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor, de la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor, de la impureza de la mente y el cuerpo. Líbranos, Señor, del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor, de todo espíritu del mal. Líbranos, Señor, por tu eterna procesión del Padre y del Hijo por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu adpedimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar. Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz, puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo altísimo y al Santo Espíritu, a los tres un solo honor. Amén. Oración a nuestra Señora de San Luis María Guiñón de Montfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve madre Fidelísima Esposa del Espíritu Santo. Salve, María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero, en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mis fantasías vagabundas, tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria, el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío, cedan el sitio a tus virtudes mis pecados, tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti, el ver claro, sin tinieblas. Para ti, el gustar por entero, sin amargura. Para ti, el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo sin humillación, para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo, para mí y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Récese el Santo Rosario.